Se vienen las 10 vueltas por delante de la clase 2 del turismo internacional. Allí van los colaboradores ya dejando la recta principal. Algunos que van allí controlando en el auto de Lucas García los últimos retoques. Allí abrieron la puerta del acompañante. Seguramente algún que otro retoque de último momento arriba del auto número 3 del Ford de García, que ya allí quedó directamente solo. Se va a poner en marcha la vuelta previa. Va a comenzar la actividad en pista para este... para esta clase 2 del turismo internacional. Comienza la vuelta previa, señoras, señores, se viene la final, se viene la competencia final de la clase menor. Ya en un ratito se viene la clase super, pero ahora es todo clase 2 del turismo internacional, que comenzó la vuelta previa. ¿Por qué es coplo? Porque rompió inercia el auto de seguridad. Así es, segundos afuera, primer round, no quedó ningún colaborador. Ya los protagonistas con movimientos precompetitivos de izquierda hacia derecha, derecha a izquierda, calentando el neumático, dejando todo en temperatura apta para lo que va a ser el desarrollo de estas 10 vueltas de la clase 2, que tendrán a Lucas García y Pablo Dopasso partiendo en la primera fila. Segunda para Claudio Galdi y Pablo Estrano. Tercera para Eugenio Vázquez y Gustavo Catania. La cuarta para el piloto amateur Cristian Carvi y León García. La quinta para el Fiat Línea de Alejandro Bardacas y Ale García, complicado lento, en la serie, viene lento, estuvo complicado en la serie y viene tratando de seguir al pelotón. Hay que ver si pudo solucionar los inconvenientes que lo aquejaron justamente a la hora de la batería para poder ser parte de esta final y esta exigencia de 10 vueltas. Está el auto número 5 en primerísimo plano, marcha lenta, tratando de sumarse al pelotón. Sí, señor, efectivamente, allí están los autos negociando la curva del Molino, lo hace el auto de seguridad, lo hace allí la máquina de Lucas García, los autos que ya vienen para transitar la curva de 90 grados. Se va a poner en marcha la carrera, se va a poner en marcha esta competencia final, 10 vueltas por delante aquí en este autódromo de 4.400 metros de extensión. Veremos a ver qué pasa en una condición climática, Ale, que es bueno para el motor, porque respira mejor el motor, pero no tan bueno para los neumáticos, porque al ser tan baja la temperatura en pista, cuesta calentar los neumáticos para que tengan un mejor agarre en cada una de las curvas. Propio de esta época, ¿no? Ocurre a la inversa en la época veraniega, cuando vemos ahí justamente el auto de Bardacas, que está sumándose ahí a lo que es el pelotón. Y lo decíamos, ¿no? En esta época comienza una época justamente en la que respiran mejor los motores, pero la adherencia es mucho menor, la pista siempre es mucho más fría, cuesta tomar temperatura de trabajo ideal, más allá de que hay actividad constante en esta pista de La Plata, porque viene una final atrás de la otra, pero obviamente va cambiando el piso de una vuelta hacia la otra. Se nos viene la final de la clase 2 del turismo internacional. Aquí están los protagonistas. Finalmente se sumó al pelotón Alejandro García. Venía despacito, pero ya está junto con ellos. Ya tomarán contacto con la recta principal, el auto de seguridad todavía con las luces encendidas. Se correrá hacia la zona de boxes y los dejará solitos para que puedan iniciar entonces con velocidad plena esta nueva final de la clase 2, que promete espectáculo. Atención, Lucas García y Pablo Dopasso vienen de un carrerón en el Autódromo de Buenos Aires, esperamos que puedan repetir. Allí los autos que van ingresando en la recta principal, allí aparece el Ford de Lucas García, que va a estar largando desde la mejor ubicación de partida. Allí se va ubicando también Pablo Dopasso, también con el otro Ford, dos Ford que van a estar largando en la primera fila de esta competencia final. Allí va arribando también a la tercera colocación la máquina de Claudio Galdi, estará largando desde la tercera posición, tercera colocación de la grilla de partida. Allí van arribando todos los autos. Se va a poner en marcha la carrera. Se va a alargar la final de la clase 2 del turismo internacional. Todo listo, todo preparado aquí en el Roberto Moura de La Plata. Se va a poner en marcha el semáforo, que todavía no toma ningún tipo de color. El banderillero, que todavía no muestra la bandera verde o la amarilla. Que sea la verde, que sea la bandera verde nomás. Ahí está, bandera verde en el fondo del lote. El semáforo que todavía no se enciende, todavía continúa apagada. Ahí está la luz roja del semáforo que se enciende. Se va a apagar, se va a alargar, ahí está, alargaron, largó bien.
bien, largo bien Luca García, que se va adelante, allí por delante de la máquina de Pablo Dos Pasos. Bueno, ahí se va quedando un auto lamentablemente antes de ingresar rápidamente a la curva número uno. Allí está Lucas, allí está García, que por ahora viene adelante, pero va Dos Pasos por afuera, intenta la maniobra de superación, no, para adentro García, mantiene lo que es la primera colocación. Tercero está Galli, allí viene desde atrás, ganando ubicaciones Alejandro García también, que pudo subsanar el inconveniente que recién lo quejaba en el inicio de la vuelta previa. Ya ganó varias colocaciones por afuera en la zona de la curva número uno, y también desde atrás se viene León García. Ahí se fue fuera una máquina, se fue Gustavo fuera una auto, Catania que se fue afuera, a ver si lo puede volver a tomar contacto con la cinta asfáltica, a ver si lo logra. No, sí, ha quedado allí en un sector complicado. Adelante por ahora Lucas, por ahora García, va ganando esta final de la clase 2 del Turismo Internacional, cuando desde atrás es un carrerón de Alejandro García, que ya ha superado varias máquinas, Ale. Y ya se quiere meter ahí entre los tres primeros, quiere ir a buscar justamente el tándem de punta que mantienen hasta el momento Lucas García, que establece una pequeña luz de ventaja con respecto a Pablo Dos Pasos, lo ha superado a Claudio Galli. Ya hablamos de Alejandro García, que ya está tercero, tremenda largada, y en los primeros metros de carrera ya es protagonista, ya tiene por lo menos asegurado en esta parte un escalón en el podio, cuando lo vemos a Cristian Carvia con el solitario Chevrolet Corsa transitando la zona de la horquilla. Ya están encarando la recta que los va a depositar en la última curva. Allí aparece la máquina de García, ahí están negociando Galli, también lo viene haciendo León García. Ahí está el primer plano para la máquina número 34 que le corresponde a Eugenio Vázquez. Están encarando la última curva, recta principal, van a cumplir la primera vuelta, el primer giro de carrera aquí en este autódromo Roberto Moras de La Plata. Allí está la máquina de Eugenio, la máquina de García, que ya va cumpliendo la primera vuelta, que ya va cumpliendo el primer paso por la recta principal rumbo a la curva número uno. Y ojo, porque otra vez intenta acercarse a la primera posición Pablo Dos Pasos sobre la máquina de Lucas García. Están transitando el curbón, a la par van los autos, a ver, puede haber novedades en la curva número uno, en la punta de la carrera, cuando allí está Eugenio, cuando ahí está García negociando. Ahí se le puso de costado, se fue el auto hacia la parte interna, lo pudo sacar esa incómoda situación. Allí la máquina número 34, Eugenio Vázquez, cuando ahí está la lucha, se plantea por la punta de la carrera. Adelante está Lucas, está García segundo, está Dos Pasos, cuando allí está negociando la recta y lo lleva hacia el cambio de mano. Y de fondo veíamos cómo se remolcaba justamente el auto de Gustavo Catania, que había hecho un trompo en esa zona, no lo pudo sacar finalmente y quedó fuera de competencia. Lucas García adelante, quiere establecer diferencia tranquilizadora con respecto a Pablo Dos Pasos. En este parcial va mucho mejor el auto de Lucas García que el del propio Dos Pasos, que tiene muy buena velocidad final, y en el parcial de recta se acerca con peligrosidad para obviamente intentar la maniobra de sobrepaso. Ahí está ya Alejandro García desde la tercera colocación, controlando justamente y tomando diferencias con respecto a Claudio Galli y a un León García que ya está en la quinta colocación tratando de acercarse. Así es, efectivamente, allí los autos que están negociando lo que es la zona de la última curva. Se vino Dos Pasos para adelante, lo va a ir a buscar a García. Están negociando ya la zona de la última curva, toman contacto con la recta principal, viene para cumplir la segunda vuelta, el segundo giro de carrera, y la diferencia que se escasa a favor de García. Están encarando ya la recta, pasaron por la línea de sentencia, ahora frente a la cabina de transmisión del equipo de Vuelos por y va Dos Pasos, lo busca para afuera, se va cerrando García, casi se tocando paso por afuera, espectacular, sensacional, heroico, fenomenal, cambia la punta de la carrera. Señoras, señores, Pablo Dos Pasos en un maniobrón, es el nuevo líder en esta final, pero va García por afuera, va García, por adentro Dos Pasos, los autos a la par, dejan atrás el curvón, García por afuera, ahí, heroico lo de García, me vuelvo loco, impresionante lo de Lucas para saltar nuevamente a la primera colocación, que había perdido por escasos, ¿cuánto? 500, 600 metros, Pablo Dos Pasos está segundo, Lucas García en un maniobrón por afuera, recupera el liderazgo de la carrera, Ale. Nuevamente adelante Lucas García. Esta película ya la vi en Buenos Aires. Se repite en La Plata. Quedó
qué carrera vamos a tener. Si recién con solamente tres vueltas de carrera tenemos este espectáculo, lo que nos espera. Mientras tanto, atrás pasa de todo, pero adelante la lucha es reservada. Entre el 3 y el 4, entre Lucas García y Pablo Dopazo. Sí, señor, efectivamente, cuando vienen para buscar lo que es la vuelta número 3 de carrera, intenta Dopazo, se defiende allí la máquina García, que se movió, se le movió un poquito el tren trasero al auto número 3, se le movió un poquito el tren trasero a Lucas García. Están encarando ya la recta puesta y se viene allí, ya Ale, se viene Alejandro, se viene García para adelante y Dopazo que lo busca, intenta por afuera, le va llenando los espejos, allí con el auto número 4, comienzan a negociar la última curva, a ver, lo mete por adentro, no, todavía no pudo, allí, sacar el auto de la trayectoria, meterle el auto por adentro cuando ingresa en la recta principal, cuando van a buscar ya la tercera vuelta, tres vueltas de carrera, tres giros, pasa Lucas, pasa García, pasa Dopazo, apenas dos décimas y media del puntero, se escolta y va Dopazo otra vez por afuera, lo va emparejando, lo va pasando, chau, cambia la punta de la carrera, otra vez en plena recta principal, Pablo Dopazo con una succión mucho mejor que pudo agarrar en esta oportunidad, lo puede superar a Lucas García, que va por afuera, de costado, se le puso el auto a Lucas, ahí sí le va cambiando la trayectoria, está negociándolo por adentro, cambia la punta de la carrera nuevamente, va Lucas por adentro, va Pablo Dopazo por afuera y Lucas otra vez está adelante, maniobra espectacular, maniobrón sensacional, prácticamente era un karting, allí el forge de fiesta, ahora adelante, nuevamente está Lucas García. Coplo, gracias por traerme, se lo agradezco infinitamente. Carrerón otra vez de la clase 2 del turismo internacional para mantenernos a todos en vilo, Lucas García. Mirale, que le devuelve la gentileza y se prende ahora Ale García, ya son tres los que pelean por la carrera. Pablo Dopazo tiene un proyectil cuando pisa el acelerador en la zona de la recta. Allí es donde mejor funciona en el parcial trabado. Lo de Lucas García y lo de Ale García es levemente superior, pero a no descuidarse, porque Dopazo no se da por vencido. No lo hizo en la carrera de Buenos Aires, ni loco lo va a hacer en esta. Y allí están encarando la recta opuesta. Se van a transitar la última curva. Dopazo que trata de fabricar el hueco nuevamente, pero se va defendiendo Lucas. Ahí está, se le corre un poquito el tren trasero nuevamente al momento de ingresar en la última curva a Pablo Dopazo, y se vino Ale, se vino García también, que de la rara última estaba ubicado en la tercera colocación. Están encarnando la recta principal y ahora a ver qué haces, decime, contame Dopazo, qué haces. Está encarnando la recta y otra vez por afuera, lo va pasando y otra vez está adelante, otra vez está Pablo, pero se viene Lucas y se viene Ale. Ahí están los García que le van a ir a buscar a Dopazo, están tirando en tándem, van y rumbo a la curva número 1, Ale que va por afuera, Lucas que va por adentro, mientras tanto Dopazo dobla adelante en la curva número 1 y está primero, y ahora sí confirma la primera colocación, está adelante Dopazo, está adelante Pablo, ahora se viene segundo Lucas García, tercero está Ale García, en una carrera terrible, en una carrera impresionante que todavía no nos dejó clasificar, Coplo. Así es, gana Pablo Dopazo ahora, pero y ahora quiere ganar nuevamente Lucas García, porque va por afuera en la zona de la salida de la curva de 90, lo buscó, no le alcanzó, gana Dopazo, gana, es segundo García, la diferencia mínima, inexistente, y el tercero Ale García, que es el invitado de lujo a esta pelea por la punta. Ahora hay que esperar justamente este parcial, que es donde mejor funciona el auto de Lucas, para ver si puede o no nuevamente intentar la maniobra de sobrepaso. Allí están encarando la recta que los va a depositar en la zona de la horquilla. Veremos a ver qué es lo que pasa. Intenta por afuera. No, por afuera no. En la horquilla no. Están negociando la última curva, la penúltima curva. ¡Ay, se pasó! Salió mal a la recta puesta. Va García, va Lucas. Se tocan, se rozan. Una, dos veces. En plena recta y va Lego por afuera. Vale por afuera, a ver quién prevalece. Intenta Lucas por afuera, está primero y Ale se mete segundo, y este no es Coplo, es García que está segundo, y ahí se viene Dopazo que está tercero. Encaran la recta principal, señoras, señores, carrerón de la clase 2 del turismo internacional. Leo García, está Lucas García adelante, y a ver qué pasa con León García, que por ahora viene ubicado en el quinto lugar de la carrera. Y Dopazo que va por afuera, por adentro,
por adentro. Por adentro quiere ser segundo. Ale que se cierra, Ale que se abre. No puedo que está segundo. Lo voy a ir a buscar. Lo voy a ir a buscar a Lucas. Por afuera, por afuera, por afuera en la 1. Por afuera en la 1. No, por afuera en la 1. No. Impresionante la carrera de la clase 2. Carrerón, menos mal que me trajo Musmessi. Menos mal que me trajo Matías. Gracias por invitarnos, Mati. Carrerón, carrerón de la clase 2. Sí, carrerón, como siempre damos espectáculo en el turismo internacional, así que nada, los muchachos por suerte están haciendo una linda carrera, entretenida para la gente y se están respetando, así que contento por este espectáculo de la categoría. El que habla es Matías Diegues, uno de los responsables de la categoría y obviamente que nos invitó y que confió en Velosport para que le llevemos con el relato de Mauricio Musmessi la emoción de esta clase 2 que ahora lo tiene un poquito más escapado a Lucas García adelante. Así es, efectivamente, y ahí está Alejandro. ¡Ay, se le puso al costado! Casi lo pierde. Casi pierde la parte trasera del Ford. Ahí están, encarando ya a la recta los tres que están batallando y que han dado una lucha titánica en la primera parte de la carrera cuando vino para buscar la vuelta número 6 y vamos a ingresar en las últimas 4 vueltas de carrera. No quiero que se termine nunca la carrera. No, que no se termine. Por favor, ahí viene, dale 2 más. Sí, 2, 5, 10, dale las que quieras. Ahí viene, no tengo problema. Ahí está León, ahí está García, que por ahora viene ubicado en el cuarto lugar de la carrera. Ahí está Cristian Carga. Hola Cristian, hola Carga, ¿cómo le va? Piloto amateur, está encarando ya la zona del cambio de mano, el puntero que ingresa en la recta principal de costado, lo lleva como un karting directamente, pasa Lucas, pasa García, cuando hay penalización para un piloto, atención a esta alternativa, ahí había una llamada, una advertencia, una penalización para algún vehículo. Ya lo vamos a tratar de confirmar de quién se trata. Y dos pasos que otra vez va a la carga. Intenta sobre Lucas, intenta sobre García, rumbo a la curva número 1. Y ahora a empezar todo de vuelta, Coplo. Y ahora obviamente se recuperó en el parcial donde mejor funciona Pablo Dopaso. De costado nuevamente Lucas García, abierto para hacer el radio y tratar de mantener la punta de la carrera. Ahí vemos diferencia porque funciona muy bien el auto justamente de Lucas en ese sector. Es más rápido, pero el de Dopaso en la recta tiene un andar realmente arrollador. 6 vueltas de carrera, el récord para Pablo Dopaso para acercarse nuevamente a Lucas García. 1:47.342 y es el auto número 3, el que está divertido. Lucas. Es el de Lucas García. Tiene que ver seguramente con alguna barrida de pista o algo por el estilo. Atención a portarse bien. Esto en el fútbol es una tarjeta amarilla. Una amarilla, estás avisado. Sí, señor, efectivamente ahí está León García también, que por ahora viene ubicado en el cuarto lugar de la carrera. Y ojo, porque Alejandro García se ha caído en el ritmo de vuelta. No está tan cerca como si lo hacía en la vuelta pasada del puntero y del escolta. Me refiero a Lucas García y de Pablo Dopaso. Están encarando la recta opuesta. Van a buscar vuelta número 7. Quedan 3 y se termina aquí en La Plata. Esta película ya la vi. Y me atrevo a decirlo porque ya estamos en vuelta número 7. Y en virtud de cómo es la competencia cuando vemos el auto de Claudio Galdi, en primer plano me atrevo a decir final abierto, pronóstico reservado. Lucas García que ingresa a la ahora principal más que nunca, ahora más que nunca. ¿Cómo no lo vamos a decir si cumplen vuelta número 7? Y ahora Lucas García le devuelve la gentileza con 1:47.300 redondo para ser el más rápido y tener el récord de vuelta. Pero fíjate cómo acelera el auto de Pablo Dopaso, que ya está nuevamente en la succión a la hora de terminar la recta principal. Igual giró levemente más rápido, apenas 60 milésimas más rápido que Pablo Dopaso. Lucas García intenta, Pablo intenta Dopaso recuperar la punta de la carrera, a ver si lo consigue o no. Cuando allí pasaba Ale García, cuando ahí está la máquina de León García, y detrás viene Claudio Galdi, y allí a lo lejos se alcanza a ver el auto de Eugenio Vázquez, que por ahora está ubicado en el sexto lugar de la carrera. Los punteros que ya comienzan a transitar la recta que lo lleva hacia la zona, en este caso. ¡Ay, se fue García afuera! ¡Atención, señores! ¡Se fue García afuera! ¡Se fue Lucas García afuera! ¡Mirá vos, qué lástima! ¡Se fue Lucas García en la zona del curvón! ¡Se fue afuera! Y ahora este hombre está adelante, Pablo, está adelante. Dos pasos, siguió de largo Lucas. Se fue afuera en la zona del curvón del Roberto Mouras de La Plata. Ha cambiado todo. Todo golpe de escena importante en la carrera. Pablo Dopaso, nuevo líder a 2 vueltas y fracción del final, Ale. Un golpe de escena tremendo y absolutamente inesperado. Tome aire, tome agua, tranquilícese que la carrera ahora ha bajado su intensidad, ha bajado el ritmo cuando pierde una posición justamente Alejandro García. Y este señor, Pablo Dopaso, viene con el liderazgo asegurado y una ventaja realmente importante con respecto a sus seguidores cuando vemos ahí a Galdi y también lo vemos a García.
a los dos García, que han quedado un tanto retrasados y le han permitido escaparse adelante a Pablo de Paso, que ahora no tiene necesidad de acelerar tanto porque mira los espejos y no encuentra a nadie. Así es, efectivamente, 8 vueltas de carrera, estamos a 2 vueltas del final y allí viene Pablo y allí viene de Paso, y anteriormente lo venía haciendo el Fiat Línea de Alejandro Bardacas encarando la curva número 1. Pausa, de Paso por línea de sentencia, ahí se va Lucas, se va García afuera, se va a los boxes Lucas, se va a los boxes Lucas García, lamentablemente allí problemas para el Ford Fiesta número 3, que lamentablemente va haciendo abandono de la carrera, el puntero que ya deja atrás la zona del curbón. Ahí está Pablo, ahí está Dupaso, el auto número 4 que va rumbo a la victoria. Estamos recorriendo vuelta número 8, quedan 2, ¿con qué diferencia? Entró en la última, en las dos últimas vueltas Pablo Dupaso con León García, que está segundo. 14 segundos 25, 19, 18 con respecto a Claudio Gardi, que es el nuevo tercero. Ale García cuarto, está a 19.72, a 21.61 Lucas García después del despiste. El sexto, Eugenio Vázquez, a 38 segundos. Y ya más atrás, Cristian Carvia, que pasa séptimo a 56 segundos. Octavo, Alejandro Bardacas. Y sin vueltas, Pablo Strano y Gustavo Catania, que se había despistado en la primera parte de la carrera. Ahí está, transitando con absoluta tranquilidad, y la pelea reservada entre Ale García y Claudio Galdi por el último escalón del podio. Atención, porque me informan de la Deportiva que me parece que era paz y siga también para Lucas García, también por algún tipo de maniobra en la parte inicial de la carrera. Allí viene el puntero para ingresar en la última curva y de esta manera tomar contacto con la recta Osvaldo Pato Morresi, para ver el cartel blanco con el número 1 en negro, señal indicatoria que estamos ingresados o que vamos a ingresar ya en la última vuelta de carrera. Allí viene el puntero, pasa por la línea de sentencia, ahí está el cartel que lo marca. Señoras, señores, estamos ingresados ya en la última vuelta, último giro de carrera. Va la victoria Pablo, va la victoria a Dupaso, se va a quedar con el triunfo. Allí asoma en la recta principal León García, que pasa en este momento por la recta principal, que ya está bien, está informado que está ingresado en la última vuelta, último giro de carrera. ¿A qué diferencia del puntero de Pablo Dupaso? 14.65, la diferencia queda establecida, al igual que en la vuelta anterior. Quedan neutralizadas las diferencias. A 20.96 está Claudio Galdi, a 21.99 Ale García, que no tiene, parece, en esta parte final de la carrera con qué ir a buscar el último escalón del podio. Diferencias neutralizadas en la última parte. La señalización para Alejandro Bardacas con bandera azul de que venía el auto rápido, el auto puntero, ya cerca de su propia línea. Se abrió correctamente, lo dejó pasar el piloto de Luján y ahí está Pablo Dupaso paseando su silueta, su figura ganadora por el Roberto Mouras de La Plata en los últimos metros de carrera. Allí va encarando la recta, viene para la zona del curbón, comienza a negociar ya la zona de la olla, ahí está doblando hacia la derecha para después tomar contacto con la recta que lo va a depositar en la horquilla, y después la última curva, la recta principal, se va a llenar el pie de derecho de gloria porque va a quedarse con esta final aquí en el Autódromo de La Plata. Allí está encarando la recta con el cielo que de a poco sigue y sigue desnublándose cada vez más. Viene para la última curva, señoras, señores, pero el sol sale para Pablo, para Dupaso, que se va a quedar con esta final. Encara la última curva, allí va acelerando, lo va haciendo el auto número 4, recta principal, la bandera cuadros que se eleva y el saltito que se prepara. Va a ganar Pablo, va a ganar Dupaso en La Plata, va a ganar. Ganó Pablo, ganó Dupaso, ganó Pablo Dupaso la final aquí en el Roberto Mouras de La Plata. Segundo llega León García y a ver quién es tercero, o Ale García o Ale Claudio Galdi. Ale García finalmente ocupa el tercer lugar en esta competencia final, en un carrerón en las primeras vueltas, lamentablemente el despiste de Lucas García y después el pase y siga por algún tipo de inconveniente, de roce, de maniobra allí excedida en la lucha por la primera colocación, lo hicieron caerle lamentablemente a Lucas García, que terminó finalmente en el quinto lugar. Victoria, triunfo para Pablo, ganó Dupaso la final de la clase 2
del turismo internacional aquí en el Roberto Mouras de La Plata. Una gran carrera la que hemos vivido en la parte final con ese momento de zozobra que nos hizo vivir justamente la incursión por boxes de Ale García, el despiste y todo lo que ocurrió para que se defina de una manera inesperada. Pero gran victoria de Pablo Dopazzo. ¿Qué motor tiene justamente el auto número 4? Que hacía una diferencia tremenda en el final de la recta. Fue segundo León García a 14 segundos 36. Tercero Alejandro García a 20 segundos 94. A 21 69. Cuarto Claudio Galdi. Quinto Lucas García a 41-74. Sexto Eugenio Vázquez a 42-85. Séptimo finalmente nuestro colega, el piloto amateur Cristian Carbia a 1-04. Octavo finalmente a un giro terminó Alejandro Bardaca. 100 vueltas, Pablo Strano complicado y lo también para Gustavo Cataña que se había despistado en la parte inicial de la competencia, tuvo que ser rescatado y no registró paso. Ganó Pablo Dopazzo. La revancha le llegó rápido después del gran espectáculo que ya habíamos vivido en Buenos Aires. Allí llega Pablo, allí va Dopazzo, ya Bardaca está bien para incursionar en la zona de boxes. Ahí está el auto número 4. ¿Cómo estará Pablito Goncalves, No, no lo puedo creer. Ahí está Matías Diegues también recibiendo a los protagonistas. Ahí está Franquito Chipiza también esperando para llevarlos a la zona del podio. Allí está el auto número 4. Seguramente comenzarán los festejos. Allí llega la máquina de Ale García, también que finalmente terminó la tercera colocación. Escoltado por los García, llega Dopazzo. León en el segundo lugar, Ale en el tercero, en lo que ha sido esta final para la clase 2 del turismo internacional. Mientras tanto, los autos de la clase Super, de a poquito, ya van tomando contacto con los 4.400 metros de extensión de este autódromo de La Plata. Una gran carrera hemos vivido, sin dudas un espectáculo de alto voltaje que nos permitió mantenernos ahí exultantes en una buena parte de la carrera de la transmisión cuando veíamos justamente de qué manera se iba definiendo absolutamente todo. Se nos fue la clase 2, se nos fue una final más de las que teníamos previstas, se nos viene la clase Super también. A 10 vueltas o 25 minutos a este trazado largo del Roberto Mouras de La Plata. La serie lo vio al campeón, Aspromonte, Adrián Aspromonte, siendo gran protagonista, partiendo desde el cajón número 4, después de lo que había sido la prueba clasificatoria, y metiéndose ahí en la lucha directa. Así que estará partiendo adelante junto a Gustavo Girotti, también de muy buena serie en una pelea que mantuvieron realmente espectacular en la primera parte. Me voy de la zona del podio, te escucho Franco, vamos. Así es, y arrancamos con el podio con el tercero, Ale García. Bueno, linda disputada, adelante que se estaban dando de lo lindo, entre toques que algunos se quedaban, te encontrás con un hermoso podio, felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue para el campeonato. Me hubiese gustado, obviamente, estar más adelante. Me pone contento por Pablo, que es su primera carrera que gana en su historial en esta categoría, así que me pone contento por él. Hacían una linda carrera entre Pablo y mi hijo. En esa pelea yo me pude poner tercero, pero me falta un poquito de motor, no pude seguir. Y por tratar de seguirlo sin motor me fui afuera. Bueno, no sé en qué posición quedé, pude recuperar, terminar tercero, sirve para el campeonato. Lindo podio familiar. Sí. Mi sobrino, su primer podio, la verdad me pone muy contento. Tranquilito, con su caña de pescar, terminó segundo, se lleva el segundo puesto. La verdad me pone muy feliz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Déjame agradecer al equipo Chouri y a mi familia que entiende y me apoya esta pasión. Ahí está el tercero, le agradecemos. Llamamos al segundo, a León, que está... Buenas, felicitaciones, venite más para este lado. Te encontramos acá en el podio, linda carrera, buenos puntos para llegar al podio, felicitaciones. Sí, buenísimo, bueno, gracias. Largamos octavo, la verdad no me imaginaba para nada quedar en segundo puesto, buscaba estar cuarto, quinto, y nada, se dio, fuimos pasando autos, se tocaron y bueno, agradecido.
El principio había que avanzar, terminar y te encontrás con este lindo podio. Claro, siempre me dicen, siempre arriba de pista. Mi viejo siempre me dice, arriba de la pista, arriba de la pista. Y acá se dio. Mantenerse en el asfalto. Claro, mantenerse en el asfalto. En asfalto. Siempre arriba de la pista y acá está el resultado. Disfrútalo. Dale, gracias. Ahí está el segundo de León. Y llamamos, cerramos con el ganador. Bueno, Pablo, con Pablo de paso, bueno. Mucho aguante acá. Primera victoria, felicitaciones. Muchas gracias. La verdad estoy muy emocionado. Le quiero agradecer a todo el equipo, los voy a nombrar a todos, al Chino Bizzarini, que es un incansable laburador, a Santi, a Fabi, al Pelado, a los chicos que siempre me acompañan, a mis amigos, a Pablito Calve, que es mi hermano, a Adri, a Fe, que nos acompañó hoy, y en especial, número uno en mi vida, a mi viejo, esto sí, con mi viejo. Linda dedicatoria, muy emocionante, comentame cómo se vivió desde adentro. Friccionada, como siempre, con Lucas. Después, bueno, él se fue solo en el curbón. Pensé que cuando volví a pista me partí al medio. Logré pasar por muy poco y nada, me encontré que, mirando por el espejo, y no había nadie. Y lo único que quería que termine, nada más. Muchas gracias, disfrútalo. Muchas gracias. Ahí está, y cerramos el podio.